Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y cada día me sorprende cada vez más las noticias y acontecimientos que van apareciendo. Y ahora, a propósito de la reciente acordada pelea entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko, que irían a unificar casi todos los títulos, sale a relucir una idea o acuerdo que se concretó en la última convención del Consejo Mundial de Boxeo, donde parece que a alguien se le ocurrió la idea de que si Teófimo López venciera a Lomachenko, se merece el título franquicia que tiene el ucraniano. Propuesta que sin dudas fue aprobada. Y eso era de suponer. Sin embargo, me pregunto si esto será tan bonito como suena o parece. Y cuando digo que ellos casi unificarían toda la división y menciono el término casi, es porque recuerden que de no haber recibido el regalo del título franquicia Vasyl Lomachenko por parte del Consejo Mundial de Boxeo, hoy esta pelea estaría unificando toda la división. Pero el regalo franquicia del organismo privó a Lomachenko de mantener ese título que una vez había ganado y tuvo que cederlo a Devin Haney, quien era el interino, recuerden. Pero del mismo modo que el que se le obsequió a Canelo Álvarez, este título franquicia exonera a Lomachenko de todo tipo de compromiso en cuanto a peleas por clasificaciones, e independientemente de que Lomachenko está asumiendo la pelea correcta, no estaría obligado por nadie a hacerla. Pero el problema o la confusión que podría ocasionarle a algunos es ese precisamente, que le regalaron un pseudo título para abandonar otro. O sea que realmente este título franquicia no es un título ganado sobre el ring, sino un título obsequiado de acuerdo a supuestos reconocimientos en el organismo y de acuerdo a un criterio, como una designación. Porque realmente el título no es, repito, es una designación que exonera al boxeador de toda restricción en el organismo. O sea, empleando otras palabras un poco menos sólidas, es un premio al boxeador para que haga lo que le dé la gana. Y al ser una designación, un premio, más bien algo simbólico, deja de ser un título como tal, deja de ser un campeonato genuino. Y no solo yo, sino prácticamente todos, menos el propio organismo, por supuesto, han estado en desacuerdo con algo que toca lo inexplicable. O sea, Lomachenko tuvo el título del consejo y se lo tuvo que entregar al interino porque a él le regalaron otro. Es como un trabalenguas que no se entiende bien. Y tal premio a Lomachenko ha ocasionado que esta pelea no sea por un título indiscutible, porque aunque Loma una vez tuvo el título, a los efectos reales, ese título hoy es el único que no estaría en juego debido al gran invento. Sin embargo, aquellos que le quieren dar promoción al mismo, y no solo promoción, sino valor útil, propusieron eso. Y se les ocurrió la idea de que ahora el título que no es título y que surgió de una elección, de un criterio y no de un combate, estará en juego como si fuera un título normal. Escuchen. Por tanto, lo que pensé que veríamos lamentablemente cada cierto tiempo, después de tantas críticas, pues ahora lo podríamos ver más frecuentemente, porque de acuerdo a lo que podría ocurrir, a partir de ahora, a lo mejor no será una concesión o designación, sino un título real que de la noche a la mañana se convertirá en indiscutible, y no por criterio. Y ahora el que venza, al que lo tenga, pues se lo gana. Y después de esta idea, no sé entonces cómo se procedería después, en casos similares, pues si Teófimo venciera a Lomachenko y se lo gana. Y ahora sí empleo el término se lo gana y no se lo regalan como se lo regalaron a otros. Entonces, si alguien en el futuro venciera a Canelo Álvarez, por ejemplo, que también lo tiene, pues también se lo ganaría.
Y en lo adelante, si se incrementara el número de campeones franquicias, ninguno de estos tendrían compromisos con nadie y la cosa sería aún peor que como lo es hoy en día. En estos momentos, sin dudas, Lomachenko es el favorito para esa pelea. Pero si ocurriera la sorpresa, pues la faja franquicia tomaría un valor aún mayor, como dije. Y como en una epidemia, el mal se propagaría, porque si Teófimo lo gana al vencer a Lomachenko, no hay ninguna razón, repito, para no dárselo al que venza después a Teófimo, a su vez, ni al que venza a Canelo. Y todos esos que se lo ganen gozarían de todas esas ventajas que les garantiza el gran invento. Pero bien, ahora la pelea será por los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y también por el famoso título franquicia. De pronto suena y parece bonita la idea, pero en el fondo es propagar lo mal hecho, señores, propagar el error. Cosas de los organismos que no la piensan dos veces para salirse con las suyas de un modo muy sutil. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Gerardo Valdés de Mexicali, al amigo Lázaro Jesús Pérez de Caracas, Venezuela, y al amigo Aparicio Sánchez de Panamá. A los tres, muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha.